Bueno, gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Hay una actualización que vendrá el martes o miércoles de la próxima semana. Más o menos 5 días tiene que pasar para que llegue esta actualización en el juego, así que más o menos martes o miércoles tendría que llegar. Y lo que tenemos de novedad en esta actualización es es un quinto artefacto. Es un artefacto de rebote de daño que se lo llama así. O sea, el que refleja daño, para que entiendan. Es un artefacto donde en la primera habilidad aumenta 30%. Cuando tu PS está por debajo del 40%, te aumenta 30% el rebote de daño. Dura 3 segundos y un cooldown de 30 segundos. Luego tenemos esta habilidad. No lo entiendo muy bien, pero dice que cuando, si no me equivoco, pero si no me equivoco, si el rebote de daño del enemigo es mayor al tuyo, en un 70%, aumenta 70% adicional el rebote de tu daño. Algo así, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien. Habrá que esperarlo cuando llegue correctamente al juego y esté en español o algo, porque más o menos no lo entiendo muy bien. Este también es más o menos parecido. El rebote de daño, al tener un daño crítico, si no me equivoco, aumenta tu reducción de daño o algo así. Este, ya me olvidé lo que decía. Y este, algo así como que después de usar la habilidad, tendrías un aumento del 100% del rebote de daño. O sea, el rebote de daño que haces se multiplicaría por 100%. Algo así. Bueno, más o menos para que. Bueno, el tema básico es el rebote de daño. Así que tienen eso en el nuevo artefacto. Las piedras se consiguen en eventos, así que habrá que esperar algún evento para ver dónde se consigue, o sea, cómo se consigue y todo ese tema. Así que bueno, continuamos. También tenemos un nuevo apartado aquí. Tenemos el Templo de la Guerra. En el Templo de la Guerra, creo que vamos a participar con tipo bots de personajes de los últimos 16 personajes que estuvieron en la batalla de dominadores, así que bueno, tenemos que atacarlos y al atacarlos obtendremos estrellas, algo así como templo, perdón, como reino espiritual. Al atacarlos obtendremos estrellas. Aquí tenemos todas las estrellas. El máximo de estrellas es 5 estrellas. Y aquí tenemos el porcentaje de los atributos que tendrá el jugador, o sea, el bot, cuando lo ataquemos. Tendrá 30% de los atributos, 70%, 100%, 130% y 160%. También podemos darle gritos de batalla donde nos dará ataque y PS. Y las recompensas que nos dará, ahí tenemos. Son 16, si no me equivoco, son 16. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, yo conté 15, pero bueno, creo que son 16. Pero dice 16 mejores, así que tenemos estrella naciente, élite y maestro. Así que bueno, tendremos esto. Tenemos 5, 3 intentos gratis diariamente y lo podemos aumentar con el VIP 10. What the fuck. Bueno, y las recompensas, tenemos estas recompensas que podemos obtener realizando cierta cantidad de estrellas. Tenemos todas estas y los cofres supuestamente son armadura mítica de nivel 5. Así que bueno, veremos eso cómo es el tema. Y bueno, esto sería lo del Templo de Guerra. Luego también tenemos un nuevo apartado por aquí. No, por aquí no era. Aquí tenemos esto de los War Against Osgood, que es una guerra contra los dioses, algo así. Es tipo un PvP también, donde nos dará experiencia, ítems raros y aumento de nivel de equipamiento.
perdón, y te dará estos materiales en el cual este fragmento necesitas 20 fragmentos para fabricar ejida del origen y con la ejida del origen vas a fabricar armaduras antiguas. Serían un poco mejor de las armaduras míticas, si no me equivoco. Y bueno, tendremos que esperar para cuando llegue al juego porque yo no tengo, creo que no tengo el nivel necesario para fabricar estas armaduras. Así que bueno, tendremos que ver a qué nivel lo podremos fabricar. Y la hora del evento es todos los días, creo que a las 20 y 20 a 15. Así que, y después también tenemos este equipamiento, hacen equipamiento, material increíble, Power Uncount, increment el carácter VR. Es un material para incrementar el VR del personaje o algo así. Y bueno, eso es todo, creo. También tenemos aquí en lo que es intercambio. Tenemos dos agregados de slot aquí en lo que es para poner en venta los materiales. Únicamente teníamos 8, ahora tenemos 10, así que por ahí lo pueden aprovechar. Otra cosa, tenemos atuendos nuevos que seguramente se van a conseguir en eventos. No está muy bueno, pero lo vamos a mostrar igual. Tenemos este. Tenemos el del arco aquí y tenemos este efecto de tipo un hada, que no me gusta la hada, pero bueno, está horrible la hada. Ahí está. Perdón. Y bueno, creo que eso es todo. Bueno, vamos a tener un cuestionario. Tenemos que contestar unas par de preguntas. También tendremos un Elicio caído. No sé si va a comenzar esto ya en el juego o va a ser después de la actualización. Aunque puede ser después de la actualización porque te da este material. Y bueno, a ver qué más. Y creo que eso es todo. Si me olvidé de algo, bueno, tendremos que esperar el juego. Así que, o sea, cuando llegue la actualización en el juego, que será martes o miércoles. Y bueno, gente, eso es todo lo que viene en la actualización. Si me olvidé de algo, bueno, ya saben, ahí pueden dejar un comentario o después vemos un review cuando llegue en el juego. Así que bueno, gente, cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Suscríbanse a los que no están suscriptos, compartan el video. Y nada, gente, nos vemos en un próximo video. Chao, gente.